marzo, mujeres de todas las altitudes y latitudes, paramos. Hoy conmemoramos a las 146 mujeres trabajadoras que fueron calcinadas aquel 8 de marzo de 1908. Por ellas y por cada una de las mujeres víctimas de este sistema patriarcal, paramos. Mujeres de todos los países de Latinoamérica y del mundo, decidimos una vez más salir a las calles. Con pitos, pancartas, tambores y colores resistimos a la violencia impuesta. Con la dignidad rebelde, manifestamos por nuestros derechos. Manifestamos en contra de todas las formas de violencia hacia nuestros cuerpos. Hacia todas las formas de violencia sobre nuestras vidas. Llenamos las calles, plazas, parques y recintos con nuestras voces, con nuestros gritos, con nuestras demandas y resistencias. En contra de todos los estereotipos que nos han impuesto. En contra de la desigualdad laboral, política y social. En contra de la colonización y el racismo. Ahí con nuestro rostro tapado, mostramos que todas somos una y somos más fuertes. Exigimos igualdad laboral. Exigimos igualdad de participación en los espacios políticos y de toma de decisiones. Exigimos que se reconozca la lucha histórica de las mujeres. Exigimos una paz que no le cueste la vida a nuestros pueblos. Hoy estamos en las calles por nosotras y por cada una de nuestras muertas, de nuestras desaparecidas, de mujeres que dieron la vida por su lucha y de aquellas que se han esfumado en la impunidad. Por ellas y por cada una de las semillas que florecerán, salimos a las calles decididas a no callar contra la violencia machista, resistencia feminista, desnudas, beligerantes.